¿Qué pasa, chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para hablar de Desert Mobile, en el que hoy os quiero hablar no de gameplay, no de subida de CP, no de una cuenta básica, sino hoy os quiero hablar de la pestaña Fabricar. Han implementado una serie de cosas nuevas hoy con el mantenimiento y aparte de explicaros un poco, quería aprovechar ya y daros algunos consejos y tips que yo he ido viendo a lo largo de todos los meses que he estado jugando sobre cómo maximizar o maxear los recursos de que disponemos o que podemos conseguir en la parte de fabricar. Vamos a empezar con cómo conseguir los ansiados fragmentos de dimensión en la parte de fabricar equipo. Por ejemplo, sabemos que podemos crear equipo rojo a través de los fragmentos de Arieli y luego dándoselos de comer al espíritu oscuro nos van a devolver los ansiados fragmentos de dimensión. Pues bien, ¿qué es del arma? ¿Qué es de todo el equipo que podemos hacer? Arma principal, secundaria, casco, armadura, guantes y calzado. ¿Qué es la relación, la mejor relación entre gastar la menor cantidad de fragmentos de Arieli con conseguir la mayor cantidad de fragmentos de dimensión? Pues bien, después de haber estado probándolo todo, os diré que el casco es lo que más renta. Solamente con 242 fragmentos de Arieli vamos a conseguir 15 fragmentos de dimensión. Las armas, por ejemplo, nos dan el arma principal son 404 y al dársela de comer al espíritu oscuro nos devuelve 25 fragmentos. Si hacemos la división entre uno y otro nos sale que la mejor relación gasto beneficio es el casco. Por cada 242 vamos a conseguir 15 fragmentos de dimensión. Eso tenerlo en cuenta para cuando tengáis un gasto grande. Yo ahora, por ejemplo, si quisiera crear mucho equipo rojo abisal para dárselo de comer al espíritu oscuro y conseguir la mayor cantidad de fragmentos de dimensión, yo lo que crearía serían cascos. Todo lo que fuera a gastar lo fabricaría en cascos, porque sería con el menor gasto de Arieli la mayor cantidad de fragmentos de dimensión que podría conseguir. Eso quería, seguramente lo sepáis, pero por si alguien todavía no sabía eso, se preguntaba cuál era la parte de armamento o la parte de armadura que tenía la mejor relación, que sepáis que es el casco. Siguiente cosa que os quiero comentar, el tema de piedras alquímicas. Antes de subir la piedra alquímica, la que hagáis, antes de subirla a piedra alquímica rosa, intentar mejorarla lo máximo posible en piedra alquímica abisal, porque luego cuesta mucho más reforzarla en una vez que ya la tenemos como piedra rosa. Cuesta mucho más reforzarla que cuando es abisal. Tema del tótem. Importante el tótem con un par de aspectos. Antes de crearlo, debéis crear los 3 tótem rojos mínimo al 6. No merece la pena crearlos antes, mínimo al 6. Y si podéis hacerlo por encima del 6, mucho mejor. Porque luego el tótem, una vez que lo habéis hecho, los fragmentos de las partes de tótem abisales que vais a incluir, luego no se pueden reforzar. Entonces mínimo al 6 para conseguir unos bonificadores mínimos, por así decirlo, para ponérselos al tótem. Importante. De accesorios arcaicos, nada que decir. Y de aquí importante, ¿qué han añadido en relación a los accesorios, es decir, a los libros de cafras? Importante, han añadido hoy el deshacer libros de cafras y retornarlos en hojas. Es decir, nos puede caer farmeando un libro de cafras de piedra alquímica, que no lo vamos a emplear, o uno de anillo, o uno de pendientes, que nosotros ya lo tenemos, o que directamente no lo vamos a emplear. Pues bien, aquí, si se lo damos, por ejemplo, libro de cáfaras del anillo, si el libro del anillo son 20 fragmentos, 20 páginas, el libro del anillo, haciéndolo al revés, nos va a otorgar también 20 páginas. Que lo tengáis claro, que antes pues te comías el libro, creabas el objeto o te lo guardabas, pero que sepas que ahora puedes hacer la inversa, ingeniería inversa, por así decirlo, deshacer lo hecho y te darían las páginas.
¿Qué más? Tema de el pergamino de glifo. Sabéis que tenemos la opción de 40 pergaminos únicos, convertirlos en uno que te va a dar mínimo un épico o arcaico. Es incomerciable, eso sí, pero bueno, por lo menos nos asegura que ya nos vamos a mínimo un épico. Objeto especial. Tener importante, pensar importante que antes de darle estos objetos, antes de dárselos a la parte para fabricar piedra, perdón, para fabricar agua de Hadum, guardar lo que son los naranja, porque este objeto de aquí, el set de ornamento, este se vende muy bien al vendedor ambulante de la parte de comercio. O sea, esto es muy importante que todos los que tengáis no se los deis para hacer, para consumir agua bendita, porque con tres, además este es el objeto, el de tres, el que emplea tres partes, crearéis objetos que en el vendedor ambulante, en Morco creo que es, podréis vendérselo cuando vayáis en la parte de comercio con el carromato y os dará mucho, mucho dinero. Os ayudará mucho a conseguir mejores recompensas de cara al comercio al comercio global. Tema de entrega de peces, esto está claro, para entregárselos aquí. Y en principio, lo último que me quedaría comentar es el atuendo, que sepáis que aquí tenéis la opción de cambiar, intercambiar el atuendo místico que tengáis con un personaje para ponérselo al main que vais a cambiar, o si es de que tengáis de periodo limitado, es decir, que hayan regalado un intercambio gratuito, que sepáis que son que van por separado. Y poco más quería comentaros de la parte de equipo. Vamos ya a la parte de material, de la parte de cristal, que es importante tener muy en cuenta que el tema de los cristales, que al final estáis, al crear uno de estos cristales, estáis reforzando la rama. Entonces, ojo, a la hora de quitar los abisales que tengáis, con no poner cristales, es decir, ir equilibrado a la hora de colocar cristales dentro del equipo de caos, porque podréis descompensar las ramas. Esto tenerlo importante. El eje del caos. Se nota que dentro de poco van a poner. Tiene que quedar poco, me refiero a lo mejor mes, mes y medio, 2 meses tal vez, o incluso menos, el tema de los accesorios caos. ¿Por qué? Porque se están revalorizando el eje del caos una barbaridad en la casa de subastas. Podéis vender lo que tengáis, sacaréis una tajada muy grande, pero fijaos que están. Ya estamos hablando que se están viendo ejes del caos a 38 billones. Esto ya indica que la gente se está preparando para tener ejes del caos a mano para cuando se vaya a poner la joyería a caos, porque van a pedir, creo que son 4 para crearla y no sé si son 7 para reforzar. Ojito, porque los ejes del caos se están poniendo muy, muy fuertes. Perdón, se están poniendo muy, muy fuertes en el mercado y que lo tengáis en cuenta. Podéis venderlos y sacar un dinero si lo necesitáis, pero que lo tengáis en cuenta. Y nada más, con esto es todo lo que os quería contar de la parte de la pestaña de fabricar, que estoy seguro que muchos lo sabréis. Otros, a lo mejor por contenido en inglés, no lo terminéis de tener muy claro. Os lo traigo en español para que podéis entenderlo mejor. Y nada, cualquier duda, por favor, dejáis comentarios abajo. Un like y un follow ayudaría. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.